Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma. Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior. Así me encuentras en Facebook y en Instagram, o Nieves Paz Interior en Telegram, donde comparto muchísima información que normalmente por estos medios no puedo compartir. También te puedes sumar al grupo El Secreto Mejor Guardado de Facebook, donde tenemos una comunidad de cerca de 3.000 personas que realmente estamos en este trabajo de conciencia día con día. Bienvenidos, si aún no te has inscrito al curso de sanación y reconexión con el ser, aún estás a tiempo de hacerlo, que lo tendremos el 22 y 29 de noviembre. Pues bienvenidos a esta comunidad, dale me gusta a este video, suscríbete y dale a la campanita. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial que nos va a hablar de todo lo que es y cómo vive los desfases. Sí, ¿se acuerdan de toda esta tecnología maravillosa que nos ha hablado Jaume largo y tendido? Si aún no sabes, bella alma, de qué se tratan los desfases, sí te sugiero que veas los videos que he hecho con el gran maestro Jaume, el creador de toda esta técnica, acerca de qué son los desfases. Ahorita te voy a dar una pincelada, pero te recomiendo ampliamente que veas toda esa información para que puedas entender muchísimo mejor todo esto que nos va a platicar nuestra querida amiga Laura, que ya la tuvimos aquí en el programa de los testimonios de los desfasados, pero ahora vamos a echarnos un clavado más profundo en todas las vivencias que ella ha ido teniendo. Y vamos a darle la más cordial bienvenida, ¿eh? Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Nieves, pues ahora mismo estoy muy feliz de estar aquí y de compartir este momento contigo y con todos los que nos vean. Gracias, hermosa. Gracias por verdaderamente el valor también de compartir tu vivencia y tu experiencia, que como digo siempre, no es nada fácil. La gente cree que es muy sencillo salir detrás de una cámara, aunque sea de internet, aunque sea. No, no, no es fácil, no es sencillo. Y además, exponer tu vivencia personal, o sea, porque no es salir a decir cualquier cosa. No, yo te agradezco infinitamente porque nos vas a hablar de tus experiencias, de tus vivencias. Y de por qué además te sientes felizmente desfasada en este proceso, ¿eh? Y cómo lo estás viviendo en tu día a día. Bueno, Laura, creo que vives en Mallorca, ¿verdad? Tú estás Sí, vivo en Mallorca. en Ok. Palma de Mallorca. ¿Te puedes presentar tú para que realmente nos cuentes un poquito de quién es Laura y a qué se dedica en su vida normal? Claro. Pues mira, me llamo Laura y bueno, en mi vida normal realmente me dedico a varias cosas. Llevo en el camino, pues digamos, de crecimiento personal, creo que desde que tengo uso de razón, ¿no? Pero profesionalmente, porque bueno, me dedico, o sea, una parte de mi tiempo lo dedico a la psicoterapia dentro de un modelo humanista, ¿no? Y luego también me dedico, bueno, he trabajado mucho en lo que es asesoramiento en escuelas en innovación pedagógica. Entonces, ahora mismo también estoy coordinando una escuela bastante innovadora en Mallorca y en España y en el mundo. Maravilloso. Sí, creo que los niños se merecen una educación diferente, más abierta, ¿no? De hecho, Claro. en el cole también hacemos talleres como de visión extraocular, fosfenos, de yoga, de meditación, ¿no? También hacemos ese tipo de cosas porque abrir el ser, ¿no? Al mundo y a todo lo que es la espiritualidad, pues es un camino que siempre me ha atraído, ¿no? Entonces, bueno, me dedico a acompañar personas, básicamente. Maravilloso, porque estamos en un momento donde hace mucha falta y donde lo vemos cada día más. Y lógicamente a nivel pedagógico, a nivel de las instituciones, la forma, el sistema se está desmoronando exactamente igual que tantas cosas. Entonces,
pues bien, bien por toda esa innovación y traes cosas de los demás desfases para esas situaciones innovadoras, Laura. Bueno, sí, me han servido un montón de cosas de los desfases para todo esto. Por ejemplo, en consulta, ¿no? El poder ver los campos energéticos, ¿no? Y cómo se maneja, porque a raíz de la práctica, ya no solo con los desfases, sino con las técnicas que se hacen, pues se desarrolla todo eso, ¿no? Se desarrolla. Laura, antes de seguir por ahí, para todos los nuevos, porque siempre hay gente nueva en el canal, ¿qué es un desfase? Explícalo tú, con tus palabras, ¿qué es un desfase? Bueno, un desfase es pasar a otra dimensión con el cuerpo físico. Sería así de simple, ¿no? Pasar a otra realidad que tiene otra información completamente diferente a la que en estos momentos, en el lugar donde estás, tienes. Y es realmente como abrir una puerta y acceder con todo tu cuerpo, bella alma. Atiende bien. No es un viaje astral, no es por medio de una meditación, no es un sueño. Es entrar absolutamente con todo este vehículo físico, despierto, con los ojos abiertos, con todo el cuerpo, en una realidad distinta, en una realidad con una información completamente diferente, que automáticamente todo tu cuerpo empieza a percibir. ¿Estamos bien, Laura? Sí, así es. Y se siente en un principio con síntomas de acceso, inclusive. Sí, hay síntomas de acceso muy, muy distintos y muy variados. Hay, bueno, también hay desfases donde los síntomas de acceso son muy leves o casi no los notas. Exacto. Y a veces crees que no has entrado, pero luego descubres que sí, que has entrado. Y luego hay desfases donde los síntomas de acceso se notan muchísimo. Los síntomas de acceso nada tienen que ver con lo que ocurre en el desfase, con la información que va llegando en ese desfase, ¿no? Con todo lo que va cambiando, o sea, nada que ver. Tú entras en un lugar donde hay una información totalmente nueva. Que no sabes, que además que no sabes. Es un albur, es una carambola, porque no sabes qué tipo de desfase te vas a encontrar, porque hay muchos tipos de desfases. Hago todas estas aclaraciones para que la gente vaya, ahorita vamos a los testimonios, vaya tomando claro cuál es la información y vaya encontrándole sentido. Hay muchos tipos de desfases porque algunos preguntan, ¿y puedo entrar al sanador? ¿Y puedo entrar al tesoro? No funciona así, ¿eh? Tú abres la puerta y bienvenido lo que venga. Eso es una aventura. Abres, entras y es a la aventura a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sucede. Y es uno tiene que tener ganas de explorar, pero es tan, tan maravilloso, tan bonito, tan divertido. Algo que yo he notado mucho, ¿no? Pasando desfase, desfase, es que a medida que te vas alejando del cero, ya no es solo la información del desfase, sino es que cambian muchas cosas interiormente, ¿no? El miedo desaparece, el apego desaparece, ¿no? La vibración, el amor se percibe como una vibración, no como un sentimiento muy distinto. Hay cosas a las que no puedes poner palabras, porque no hay palabras para definir o describir, ¿no? Lo que está pasando en ese momento. Entonces, es algo increíble. Sí, es increíble. ¿Cuándo tomaste el curso? Hace más o menos como un año, ¿no? Sí, más o menos. Era finales de abril, creo que era. Sí, era los últimos días de abril, los primeros de mayo. Fue cuando yo tomé. ¿Todavía en este año, entonces? Sí. Pues son pocos meses, en realidad. Sí, exacto. Sí, entonces sí, ese fue uno, que fue el de habilidades especiales, que ahí es cuando empecé con los desfases, y luego a unos meses más tarde hice el de sanación avanzada, que se hizo a finales de mayo, creo, en Alicante, sí, no había mucha diferencia entre uno y otro. Ok. Pero bueno, yo empecé a desfasarme desde el primer curso,
Exacto. Empezaste a desfasarte. ¿Y en qué desfase? Porque para que los que no lo sepan, vamos numerándolos porque es la forma de llevar nuestro sentido del orden y del control, no porque veas ahí la puerta número 1 o la 2 o la 3, no, sino porque realmente es la forma que tenemos de llevar este control que llevamos a través de un diario, ¿eh? Es importante. ¿Y en dónde empezaste a notar cambios importantes? Cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, yo el primer cambio importante lo noté en el curso directamente cuando experimenté los desfases. Ok. Entonces, el primer cambio ahí estaba en el desfase 4 cuando hacía el curso, que experimentábamos diferentes desfases. Ok. Empecé a ver que todo se movía. Y fue como muy gracioso porque me hicieron avanzar y, claro, yo iba como con miedo ahí, ¿no? Porque era como que todo se movía y parecía que si fuera un blandy blue. Y yo decía, hola, ¿qué es esto? Y la gente se reía de verme andar porque, claro, era tan evidente, ¿no? Que para mí algo estaba pasando y ellos desde fuera no veían esa evidencia. Eso fue lo primero, ¿no? Que me pasó. Hasta ese momento yo no entendía muy bien ni qué eran, aunque lo explicaran, no sabía tampoco pues qué dimensionalidad tenía ni cómo me podía afectar. Cuando experimenté eso fue como para mí una motivación muy grande para decir, wow, yo quiero saber qué es esto y quiero experimentarlo. Y luego ya, o sea, volvimos atrás, ahí cerramos y luego ya en casa empecé yo a desfasarme desde el día siguiente de acabar el curso. El primer desfase, pues empecé a ver ya no solo que la realidad se movía, sino que realmente se alteraba. Empezaba a ver cómo las líneas de las paredes se difuminaban, cómo había como un pixelado por todo. Recuerdo que me iba a cenar con una amiga y tenía la copa delante, iba así en la copa, porque decía, no me lo puedo creer, y la gente me veía, ¿qué haces? Y yo, nada, nada, tú déjame. Y yo estaba ahí metiendo el dedo, ¿no? Pues decía, no me lo puedo creer. Y estaba ahí como muy, 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 muy alucinando que eso fuera posible. Claro, en ese momento, al ver todo esto, yo decía, a ver si voy a tener un problema de vista. Y esto se me mueve y no es porque yo esté desfasada, ¿no? Decía yo, a ver. Y entonces decidirme para atrás. Digo, bueno, voy a comprobarlo, no sea cosa, que como dicen que después de los 40 ya no ves tan bien. Digo, voy a comprobarlo. Y me volví atrás, volví al cero y en el cero no se movía nada. Y yo dije, no, esto es el desfase. Y efectivamente. Y en ese desfase ya, cuando vi que todo eso se podía alterar, se me ocurrió hacer un pequeño experimento, ¿no? Y realmente, a medida que iba pasando el desfase, yo veía que podía alterar la materia. Entonces, metí un dedo en medio de la mesa del comedor, atravesé la mesa del comedor con el dedo. Oh, my God. Y sí, sí. Y cuando saqué el dedo, se quedó una mancha que sigo teniendo hoy. Oh. Luego dije, bueno, a lo mejor puedo moldearla a mi manera, ¿no? Y darle la forma que quiero. Y digo, pero bueno, como no soy muy buena en manualidades, pensé que mejor no tocarla. O sea, cosa, me quedará ahí algo con una forma rara. Y entonces la dejé como estaba, pero sigo teniendo esa mancha. Entonces eso me pasó en el primer desfase, con lo cual fue como una inyección de adrenalina y de ganas de seguir experimentando y de ver, bueno, si esto me pasa en el uno o qué me va a pasar en los siguientes, ¿no? Quiero aclarar, bellas almas, bien importante, que todo esto se puede hacer porque tiene hecho el ensanchamiento de canal que solo hace Jauma, ¿eh? El que no lo tiene hecho no lo puede experimentar y no puede tener este tipo de experiencias. Lógicamente, por eso es la importancia de tomar el curso y haremos la gira por América, desde Cancún, Lima y Montevideo, y haremos el curso de sanación avanzada y expansión del ser, que se ven el tema desfases en ese curso, y también el curso de multidesfases y sintonía con el ser. Y quiero aclarar esto porque si no hay ensanchamiento de canal, no puedes tener este tipo de experiencias y de vivencias que, como ves, están disponibles ya.
pero tienen un protocolo y una metodología importante. Desde el 1, o sea, desde el 1, todo tu vida cambió absolutamente para seguir como exploradora de desfases de forma importante. Laura, cuéntanos, ¿qué más pasó después? Bueno, en el 1 pasó solo eso, no pasó mucho más, que ya es muchísimo, pero... Claro, muchísimo. Y no es tan normal, como ha dicho Jaume tantas veces, hasta los 20 primeros siguen siendo como muy parecido, pocos cambios sutiles, los cambios más frecuentes, por lo menos en mi propia experiencia, es pues eso, que la gente es más amable en unos que en otros, es más amorosa, están muy generosos, de pronto te quieren regalar cosas, eso sí me ha pasado. Lo que sí he notado es un cambio en la voz, por ejemplo, al cantar, a la hora de cantar, eso sí lo he notado mucho, pero no son así cosas muy tremendas. En algunos sí, llega más prosperidad, más abundancia, vienen las cosas así como rodaditas. Pero cuéntanos, ¿y qué pasó siguiendo caminando? Bueno, en el 2 no pasó mucha cosa, incluso se suavizó bastante lo de ver el movimiento de la realidad, estaba todo como bastante igual, no fue un desfase como que también hay desfases que no son tan llamativos, ¿no? Es verdad que yo, pues, sea por el motivo que sea, he experimentado desfases como muy potentes desde el inicio, pero no todos han sido potentes. El 2, nada, el 3 me lo salté directamente porque como era denso ya no me apetecía experimentar nada de eso. O sea, prefiero ser feliz, no tengo ninguna necesidad de pasarlo mal. Y bueno, y luego vino el 4. El 4 fue un desfase, bueno, fue la bomba, el 4. O sea, fue un desfase en el que me pasaron tantas cosas. O sea, solo de inicio, entrar en ese desfase, o sea, me sentía como súper feliz, plena, como en conexión con todo, súper alegre, con una energía increíble. Bueno, estaba maravillosa. Y empecé a ver, pues, como las energías, colores de muchas cosas. Es decir, veía un montón de colores sobre las personas, alrededor de las personas, que yo me creía que eran las auras. Claro, luego descubrí que no lo eran. ¿Y qué era? Luego descubrí que eran los colores de las habilidades especiales. ¡Oh! Que se trabajan en el curso. Claro, bien. Yo recordaba, ¿no?, una amiga que me decía que yo la veía que tenía un color rosa precioso. Y yo le decía, ay, debes estar muy conectada con el amor porque tienes un montón de rosa. O sea, le decía yo. Y luego cuando me di cuenta de lo que eran, entonces le dije lo que era esa habilidad y se quedó blanca, me miró y me dijo, pero ¿cómo sabes eso? Mi madre tenía esa habilidad. Entonces, estaba segura de que lo que yo veía era real. Además, claro, el ver todo eso me facilitaba prever muchas cosas. Por ejemplo, notaba mucho, pues, la gente que estaba sana o insana veía patologías solo ahí porque los colores que tenían estaban como más apagados, más densos, más oscuros. Yo sabía que algo pasaba ahí, ¿no? Los otros eran como mucho más brillantes, más eléctricos. Entonces, por ejemplo, vi a una chica, ¿no?, una amiga también que tenía como en la zona de los ovarios, así, tenía como una masa blanca densa, ¿no?, y que tenía como una especie de forma de L, y yo le decía, ¿tienes ahí algo? ¿Te lo has mirado? No, y ahora te lo voy a tocar. Y le hice como el contorno, ¿no?, y me decía, ¡ah, pero qué me estás tocando, lo estoy notando! Y yo no estaba tocándola físicamente, solo estaba a una cierta distancia tocándole esa densidad así como la veía. Y decía, sí, ahora, mira, ahora que me lo has tocado me empieza a doler. Claro, luego descubrimos que tenía un mioma, ¿no?, en esa zona. Tenía un mioma, pero afortunadamente, gracias a eso, se pudo tratar y se fue bastante. Se acabó a tiempo. Sí, sí. Enseguida, entonces, bueno, esta persona estaba súper agradecida, ¿no? Porque no tenía ni idea de que eso le estaba pasando.
y gracias a eso se lo pudo tratar. Otra cosa que vi, ¿no?, muy claramente, veía cómo se estaban formando también campos energéticos, cómo sucedían las energías. Por ejemplo, tuve una experiencia a nivel laboral de una persona, ¿no?, que se iba enfadando conmigo y, claro, y yo veía cómo estaban llegando como ráfagas rojas aquí en la zona del pecho, y le llevaban como ráfagas rojas que iban así y que iban como formando una pelota roja. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo, claro, yo lo miraba, que no sabía qué era. Yo decía, hola, lo que estoy viendo, ¿no? Pero no sabía qué era. Y claro, esa persona se iba enfadando más. Y claro, eso se volvía rojo, grande. Y de repente me miró, me dijo un par de cosas así un poco fuertes, y la pelota roja hizo ras hacia mí y me pegó aquí. Y yo dije, ¡oh! ¡Hala! Acabo de ver cómo se crea un enfado. Cómo la emoción tiene frecuencia, tiene luz, tiene sonido y tiene una vibración que automáticamente esto, cuando yo insisto tanto a la gente que le envías esa energía simplemente al estar sintiendo toda esa mala vibración hacia esa persona, es como si le tiraras estas bolas energéticas donde puedes hacer mucho daño a todos los seres que amas, porque realmente, así como puedes llevar una tulpa de amor, puedes llevar toda esta frecuencia. Qué interesante esto que estás diciendo, porque realmente esta pelota es dolorosísima, así como tú la sentiste, o sea, ¡ah! Sí, sí. Te pega y te baña por completo. Así fue. Y yo en ese momento no podía reaccionar, de todas formas, porque estaba tan alucinada con lo que acababa de ver, que el hombre me hablaba y yo no sabía ni qué me decía, porque todavía estaba procesando lo que acababa de ver. Claro. Y decía, madre mía, o sea, estoy viendo cómo se están creando estas cosas, o sea, increíble, ¿no? Veía cómo, qué sucedía en las conversaciones entre personas, por ejemplo, ¿no? Cómo una chupaba la energía a la otra. Todo eso lo veía, ¿no? Que como esas luchas de poder, sin saber lo que estaba pasando, yo de lejos veía qué pasaba. Uh-huh. Era muy, muy impresionante todo lo que estaba viendo. Y se generan y se roban la energía, nos robamos la energía unos de otros. Esto es algo que hacemos frecuentemente. Esto se ve muy claro en la profecía celestina, en las 9 revelaciones. Uh-huh. Se ve súper claro justamente cómo nos robamos la energía unos de otros. Si no lo has leído, Bella Alma, te invito a que lo hagas. No, la película no tiene nada que ver, lee el libro, lo encuentras en mi Telegram, ahí está el libro, lo puedes, está disponible para ti. Y esto que dice es muy notorio, cómo abusamos y jalamos, nos volvemos todos en un momento dado vampiros energéticos en ese sentido. Sí, sí. Interesante. Así fue totalmente, o sea, había esto, además estaba con una energía radiante, todo el mundo me decía, ¿qué te has hecho? Estás súper cambiada. Estás guapísima, estás maravillosa, o sea, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Yo nada, me he desfasado, ¿sabes? ¿Y qué es eso? Yo es igual, porque ahora no me voy a poder explicar, pero bueno, estoy bien, ¿sabes? Y bueno, tenía una energía increíble, me podía pasar horas bailando, es decir, y además también era como súper atractiva a los ojos de los demás, en el sentido que todo el mundo parecía que confiaba en mí. Venían, me contaban sus cosas, o sea, me sentaba en un banco del parque y venía una señora y me hablaba de su vida en el autobús, ¿no? Es esto que contaba yo un poco con Jaume, ¿no? Que como si llevara un letrero que ponía, cuénteme su vida, ¿no? Eras un imán de amor que todo el mundo quería platicar contigo. Todo el mundo. Y decía, oh, no, ya viene otro. Decía, otro no. Era un nivel que decía, me voy a mi casa, porque sí, era bastante, bastante impresionante, la verdad. Qué interesante. Luego, otra cosa que me pasó en ese mismo desfase es que a los 10 días de entrar, ¿no? Empecé a dar, o sea, yo veía que cuando escribía o cuando comía, como que las dos manos se me trababan, ¿no? Era como que yo
hacía así, con las dos manos, y decía, ay, ¿qué me pasa? Estoy torpe, ¿no? Estoy muy torpe. Claro, hasta que un día descubrí que yo había cogido un boli y estaba escribiendo con la derecha. Yo soy zurda de toda la vida. Oh. Además, soy súper zurda, no soy un poco zurda o no, no. Es decir, siempre he tenido problemas en las clases de baile porque todo el mundo empieza con la derecha y con la izquierda. Entonces, siempre me trababa. Pues yeah. Estaba escribiendo perfectamente con la mano derecha y, de hecho, con la que me costaba escribir era con la izquierda. Claro, eso me di cuenta a medida que un día que yo cogí el boli y empecé a escribir y digo, ah, ¿qué estoy haciendo? Estoy escribiendo con la derecha. Claro, los zurdos tenemos una cosa cuando escribimos y es que nos manchamos toda esta zona de aquí, porque como escribimos así, sí, todo claro. Esto suele acabar manchado. Claro, y yo decía, no tengo la mano manchada, qué raro, ¿sabes? Y claro, y dije, claro, ¿cómo la voy a tener manchada? Estoy escribiendo con la derecha. O sea, me había cambiado la lateralidad. Claro, totalmente. Y habías activado de alguna forma, y era parte de lo que estabas viviendo, partes de tu hemisferio opuesto, que de alguna otra forma en ese desfase cero, pues no estaba funcionando así. Qué súper interesante, Laura. Sí, sí, fue increíble. O sea, lo del cambio de lateralidad, la gente que conoce de educación y de desarrollo neuronal sabe, o sea, que es algo prácticamente imposible. Súper difícil, o sea, es súper difícil. Sí, y que además es increíble eso, ¿no? Poder hacer un movimiento de ese tipo. Uh-huh. Y bueno, y al final, pues, decidí irme para adelante. Estuve un mes y medio en ese desfase, disfrutándolo mucho, aprendí muchísimas cosas, la verdad es que fue súper interesante, pero bueno, me apetecía seguir experimentando y entonces seguí para adelante. Luego, en el 5, tuve un desfase que fue un poco raro, o sea, solo tenía sueño. Tenía mucho sueño, solo quería dormir y dormir. O sea, no estaba mal anímicamente, estaba bien. Pero tenía sueño, tampoco estaba cansada. Era como una sensación extraña porque no había cansado. Morífera. Sí, era como esto que te pega después de comer, que te haces la siesta, ¿no? Que te pega ahí una somnolencia. Pues eso todo el día haciendo bostezos y todo el día con un sueño y todo el día, vamos, me dormía un montón de horas que mis hijos me decían, mami, ¿estás bien? Estás bien, duermes mucho, ¿no? Y yo sí estoy bien, no sé qué me pasa, tengo mucho sueño. Y claro, bueno, no estuve mucho en ese desfase porque cada vez me entraba más sueño. Yeah. Y sí que notaba que era como un tema del desfase, entonces decidí moverme, ¿no? Bien. ¿Qué más? A ver, en el 6, los síntomas de acceso eran muy fuertes. En el sentido de que, o sea, tenía como mucho dolor, mucho malestar, muchas ganas de vomitar, así como entré. Y como en principio eso es un indicativo de un desfase denso, decidí avanzar. Ahí no me quedé. Me dio igual. Me dio igual. Luego pasé diferentes desfases. Pasé uno en el que todo el mundo estaba enfadado. Todo el mundo enfadado. Pero salí a la calle y la gente se discutía, los vecinos, los de los perros, o sea, no eran una o dos personas. Todo el mundo estaba discutiendo, no había una sola persona que no se estuviera gritando. Los coches, bueno, todo. Yo decía, ¿pero qué pasa? Todo el mundo enfadado, discutiéndose, gritándose. Yo decía, pero qué locura, por favor, qué estrés. No, era muy estresante eso. Ya y bueno, tampoco me quedé mucho tiempo ahí. Claro. ¿Cómo va a quedarse? Claro. Dije, uy, no, qué estrés, yo paso de esto. Y la gran ventaja de esto es que uno sigue jugando y entonces pasas a otro, a otra línea de tiempo, a otra realidad que verdaderamente sea más amable y más benevolente. No tienes por qué quedarte ahí. Esto es una grandísima ventaja de este gran juego de exploración. Porque así como vivimos en un simulador y este simulador parece ser que todos los millones de habitantes aquí han decidido quedarse, pues aquí sí puedes ir entrando y accediendo a otras realidades más amables y más amorosas.
Sí, así es, así es. ¿Y qué pasó? ¿Y por dónde te seguiste que tú digas, este me fue así Bueno, impactante lo que viví ahí? sí, he tenido desfases como muy leves, con, bueno, uñas que crecen desorbitadamente, por ejemplo, o sea, me crecían una barbaridad, yo qué sé, o como unas uñas que te pones postizas, me las cortaba y al día siguiente las tenía igual, por la noche me crecían. O sea, cosas como raras, pero solo pasaba eso en el desfase, o sea, era como muy extraño, pero pasaba esto, ¿no? Luego tuve uno que los dedos se rompían. O sea, estaba hablando con una amiga de repente y de repente vi en mi mano que el dedo me hace clac y yo, ¡ay! Claro, me pegué un susto porque no me lo esperaba. Me pegué un susto y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, se me ha roto el dedo y de repente me hace rup y se me vuelve a poner. Y yo, ¡ah! Se vuelve a poner en su sitio, ¿sabes? Qué Y loco. claro, era como muy sorprendente. Claro, a medida que los días pasaban allí dentro, yo veía cómo eso no solo me pasaba a mí, sino cómo le pasaba a las otras personas en los dedos y los pies. Estaba hablando con ellos y de repente le pasaba eso. Ya bueno, un desfase curioso, que no tiene mucho sentido, pero curioso, ¿no? Y luego seguí, ¿no? Seguí avanzando, ¿no? El siguiente desfase que fue, o sea, para mí ha sido, si no el más potente, el más increíble, fue el 14. O sea, ¿Qué ese pasó? desfase, bueno, era en verano ese desfase, entonces yo estaba en casa tranquila comiendo cuando de repente recibí una llamada. Y bueno, era un tío mío que me dice, oye, que la tía, bueno, la tía tal, está en el hospital y se está muriendo. Claro, yo en ese momento me quedé muy sorprendida. ¿Cómo que se está muriendo? Sí, se está muriendo. Y yo, ¿pero qué se va a morir? Si hace 2 años que está muerta esta mujer. Y me dice, ¡hala! ¡Burra, tú ya la has matado! ¿Pero cómo? ¿Cómo? Y yo, ¿pero qué edad tienes? Y me dice, no, tiene 104. Y digo, ¿cómo va a tener 104 años? Digo, se murió a los 98, si yo recuerdo el funeral, recuerdo todo, que no, que no, que no digas tonterías, que está en el hospital, ven a verla porque tienes que despedirte porque no sabemos cuántos días durará. Claro, yo en ese momento me quedé blanca y claro, muy confundida porque decía, ¿qué pasa? ¿Sabes? Pero yo recordaba perfectamente todo lo que había vivido y cómo lo había vivido, es decir, todo, 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 porque esta mujer murió en tiempo de pandemia. Entonces, claro, en el hospital entrábamos de uno a uno, con mascarilla, para despedirnos, o sea, en el funeral éramos muy pocas personas porque no podía haber casi gente, es decir, recordaba perfectamente todo cómo había sucedido esa muerte, ¿no? Y estaba viva, estamos hablando de alguien que ha muerto y estaba vivo. Es decir, algo muy, muy fuerte. Es decir, y realmente estaba viva esa mujer. Yo cuando necesitaba comprobarlo, ver que esa mujer estaba viva, porque es que no me lo podía creer. Entonces, me fui al hospital a verla. Claro. ¿No? Y en realidad en el hospital Y ya, estaba viva. claro, empecé a atar cabos en el hospital porque la gente fue llegando en el mismo orden que había llegado la otra vez. Y yo sabía perfectamente quién iba a llegar, cómo iba a llegar, o sea, sabía perfectamente, íbamos entrando exactamente en el mismo orden a despedirnos de ella. O sea, tenía la misma cara, ella hizo en algún momento, quiso decir una palabra, solo dijo una palabra, y fue la misma palabra que había dicho hace La años otra atrás cuando ya se había muerto. O sea, en ese momento yo dije, ya está. O sea, es algo increíble que esta mujer esté viva. Bueno, aparte, era una mujer que ella celebraba sus fiestas de cumpleaños pues como si fueran bodas o bautizos. O sea, toda la claro. familia nos íbamos
a comer un banquete en un salón, en lugares como así muy caros, ¿no? Y todos, nos Lo invitaba a todos. festejaba lo grande, Lo ¿eh? festejaba lo grande. Y claro, yo pensaba y digo, claro, es que no hemos hecho fiesta de los 100. Es imposible que esta mujer, celebrando así su cumple, cuando cumpla 100 años, no haya fiesta. Entonces empecé a hablar con la hija y le pregunté, ¿no? Allí en el hospital le dije, oye, mira, es que no consigo recordar la fiesta de los 100. Es raro, ¿no? Porque ella siempre ha celebrado esto mucho. Y la hija empezó a hacer memoria y dice, pues ahora que lo dices, yo tampoco la recuerdo esa fiesta. ¡Qué raro! Porque es verdad que mi madre siempre celebraba esto un montón. Y pregunté a otros familiares, ¿no? A ver si ellos la recordaban. Y nadie recordaba esa fiesta. Y todo No. el mundo me decía lo mismo. Qué extraño, ¿no? Es verdad que ella que siempre ha hecho unos fiestones, pero ¿cómo no nos podemos acordar ninguno de su fiesta de los 100? Y yo decía, ya está. O sea, no, no puedo tener más prueba que esta para saber que esto es el desfase y que es verdad que esta mujer estaba muerta. O sea, está viva. Sí. Qué Bueno, fuerte, qué fuerte. todo pasó exactamente igual como yo lo iba recordando, como yo sabía que había pasado, o sea, yo sabía antes de que nadie dijera nada en qué iglesia se celebraría el funeral, quién asistiría y en qué orden, quién llegaría tarde. Y así fue exactamente todo. Esta mujer estuvo 3 semanas viva en ese No, desfase. 3 semanas. ¿Es ¿y qué verdad? conclusión sacaste de esto? Bueno, yo mi conclusión es que los desfases, o sea, son totalmente impredecibles, que todo es posible, todo, absolutamente todo. Después de esto, yo, o sea, ya me creo que, por supuesto que somos dioses. Claro que sí, que podemos hacer cualquier cosa, que nuestra realidad la creamos en el día a día. Aún no sé cómo, pero la creamos. ¿No? Pero Más estás allá de en las ello. teorías, sí, más allá de las teorías que nos dicen, ¿no? Del pensamiento y todo esto, esto va mucho más allá. O sea, es como una manifestación del ser todo el tiempo que a medida que vas evolucionando y vas creciendo, ¿no? Y más reconocimiento hay de tu propio ser, ¿no? Como más cosas se crean. Se manifiestan, ¿no? Se producen, es algo, vamos, increíble. Entonces, después de esto, o sea, yo no tengo ninguna duda de que somos dioses y de que Wow. todo es posible, o sea, absolutamente todo. O sea, si esta mujer revivió en un Sí, ¿no? desfase. En un desfase estaba viva. Pues esto te habla de lo que puede llegar a ser sorprendente, porque podemos encontrar en los desfases personas, situaciones, familia, que en esta realidad sí están presentes de forma diferente a como tú viviste una experiencia en el desfase cero, que no tiene ya nada que ver con esta nueva realidad que tú estás felizmente viviendo, o sea, pero puedes sorprenderte gratamente con todos estos cambios. Impresionante, Laura. Bueno, cuéntanos más de cómo siguió esta cosa. Sí, bueno, esta es la más impresionante de todas, ¿eh? Me Porque después de imagino. esto ya todo lo demás se queda corto, Sí, ¿no? claro. Pero bueno, increíble, increíble. Incluso en el funeral me decían, ¿por qué no lloras? Tú no estás afectada, ¿no? Y yo, claro, no estaba afectada porque yo ya había hecho el duelo de esta mujer, ¿sabes? Claro. Ya no, 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 o sea. Entonces, bueno, después de esto, pues mira, justo el desfase siguiente también fue un desfase muy, muy interesante, el 15, ¿no? En ese momento nos íbamos de vacaciones, de viaje, pero hacía unos meses y yo había sufrido como un fraude bancario de estos online, ¿no? Con una tarjeta, me habían como quitado dinero y tal. Y bueno, todo se arregló, el banco bien, ¿no? Pero
entré en el desfase y a los 2 días de estar en el desfase me llaman del banco y me dicen, mira, que debido a lo que pasó, ¿no? El banco ha decidido indemnizarte con 300 euros. Yo dije, bueno. ¿Los bancos regalando dinero? Sí, claro. Yo decía, el banco ha decidido indemnizarme. ¿Desde cuándo un banco indemniza de nada? Si lo que tienes que hacer es rogar y estar ahí y hacer papeleo para que te devuelvan el dinero. Y además me llamaron ellos. Y yo, no, encantado. Vale. Yo dije, perfecto, ningún problema. Yo encantada. Claro, en menos de 48 horas el dinero estaba en mi cuenta. Eso también es algo impensable en un banco, o al menos en España. O sea, te ponen la nómina y tarda casi una semana. Entonces, claro, y yo dije, bueno, dije, bien, empezamos bien este desfase. Bueno, luego nos fuimos de viaje, ¿no? Así como llegamos en el viaje, que alquilamos un coche de alquiler, solo llegar, nos dicen, bueno, sí, os tocaba este coche, pero al final hemos decidido poneros el de categoría máxima. Y nos dan un coche que además era nuevo, lo estrenábamos nosotros. Y era un coche con última tecnología, además íbamos un grupo, era una furgoneta de estas súper grandes, asientos de piel, no sé, ¿sabes? Decían, sí, sí, estáis súper bien, mira, y además os vamos a regalar las sillitas de los niños. Mira, ¿sabes? Perfecto. Pues nada, y nos fuimos con el coche. A los 2 días nos llaman y me dice, ¿es de lo del coche? Y yo digo, sí. Digo, ah, digo, ya verás que nos van a regalar algo. O nos van, le digo a una amiga mía. Y me dice, ¿qué más nos van a regalar? Y yo digo, que sí. Bueno, pues nos llaman y nos dicen, mira, ¿sabes qué? Que el seguro nos lo vamos a cobrar. No, bueno, ¿eh? Y mi amiga me mira y me dice, ¿tú cómo sabías eso? Y digo, no, me lo he imaginado, porque como ya nos habían regalado las sillitas, y ¿sabes? Pues me he imaginado que era para eso, ¿no? Bueno, 2 días después nos vuelven a llamar y nos dicen, mira, que os hemos quitado la franquicia, la reserva, no hace falta, porque nosotros, vale. Es decir, era como una detrás de otra, o sea... Regalo, parecía un desfase tesoro, ¿no? Sí, parecía, pero bueno, ahora explicaré, porque también tenía su otro punto, ¿no? El desfase. Vale, vale. Bueno, luego en el avión había una señora que se sentó a mi lado, ¿no? Y que, o sea, que, bueno, me regaló un antifaz que había hecho a mano, que los había cosido para su familia, pero como yo era muy simpática, pues me regaló un antifaz. Y yo, vale, ¿no? Bueno, ahí en el viaje íbamos por cualquier lado, o sea, unas entradas. Ay, mira, resulta que no me va bien lo de la tarjeta de crédito. Mira, podéis entrar, yo te las regalo a las entradas. Entrábamos. Íbamos a cenar y cuando íbamos a pagar, no, mira, los postres os los regalamos, porque como son postres que estamos probando y tal, lo que queremos es que nos deis vuestra opinión. Perfecto, ¿sabes? O sea, iban pasando como pequeñas cositas, que no eran como grandes cosas, o sea, pero sí eran como muchas cosas, pero muy pequeñitas, ¿no? Con esto, cuando llegamos a casa, encontré en el buzón de mi casa una carta, ¿no? Abrí la carta, no tenía remitente. Ponía como un ticket de la empresa, pero de una empresa, pero no tenía remitente, no había nada, no sabía dónde venía. Bueno, abrí y me encontré un anillo de diamantes dentro. ¿De diamantes de veras? Sí. De diamantes de verdad. Claro, al principio pensé que, bueno, que se habían equivocado, que era mi imitación, pero bueno, lo llevé a un joyero y me dijeron, no, es un anillo de diamantes. Es verdad que no es un anillo súper mega caro, pero es un anillo valorado en 500 o 600 euros. Entonces, yo, si cualquier persona que me conoce, yo no soy de llevar joyas. No llevo pendientes, no llevo collares, no llevo anillos, no llevo nada. Entonces era imposible que yo hubiese pedido eso, ni por error, ni por casualidad, ni... No. O sea, eso me llegó a mí. Es un anillo que sigo conservando, además. Me llegó a mí. No tenía posibilidad de devolverlo. Ni sabías de por dónde, ni cómo, ni...
Nada. No, claro, también tuve un poco de conflicto con mi pareja en ese momento, porque me decía, tú tienes un admirador secreto y no me estás contando. Me imagino, porque este tipo de cosas conflictúan, ¿eh? Sí, no fue un conflicto, pero me hacía así la broma, ¿no? De, sí, esto ha sido un admirador secreto. Y yo, ¿qué admirador voy a tener? ¿Sabes? ¿Qué va? Que sí, ya verás cómo dentro de unos días saldrá alguien y alguien te dirá algo. Nunca salió nadie. O sea, no. Ya. Yeah. No. Bueno, me fueron pasando cositas de este tipo, ¿no? Como de forma constante. Me regalaban, pues eso, entradas para ir a un espectáculo, pues me tocaban 100 euros en un boleto de no sé qué. O sea, eran como cositas así. Pero es verdad que desde que llegué de viaje también hubo otra información en el desfase, y es que cada día que me iban pasando más cosas de estas, me iba notando de más mal humor. Entonces, yo estuve como 2 meses en ese desfase, pero como estaba de tan mal humor, decidí salir. Porque llegó un momento en el que realmente es que era levantarme de mal humor. Me pasaban todas esas cosas, pero era como si a cambio, ¿no? Mi humor cambió. Tuvieras que sentirte mal. Sí, es que estaba enfadada. El estado anímico no era el de euforia o el de alegría por vivir todo eso, ¿eh? No, era muy curioso porque me iban pasando más cosas, pero yo cada vez me iba como enfadando más. Y de hecho, luego me costó salir de ese desfase. Ok. Me costó salir. Al final salí, evidentemente puedes salir de cualquier desfase, es decir, claro. A veces es una cuestión de cargas y de... Pero me costó salir y salí por eso. Entonces, si no me hubiera quedado, bien, porque hubiese interpretado que era un desfase tesoro, ¿no? Pero como había esa otra contra, pues decidí que no me salía a cuenta. Ok. Bien. Cuéntanos, ¿qué más pasó en los desfases que seguiste caminando? ¿Eh? Bueno, sí, luego esto ya fue, bueno, en el 17 notaba como mucho cansancio, como mucho estancamiento. Era como que cualquier cosa me distraía, ¿no? Hacía los ejercicios, pero me distraía con un montón de cosas. Ya. Ahora yo estás no en el, más o menos, en el 20 estás, ¿no? Sí, ahora estoy en el 20. ¿Y cuáles son esas experiencias novedosas que nos tienes que contar de este desfase? ¿Qué te ha traído este desfase? Pues mira, el 20 ha sido un desfase, bueno, que me ha, bueno, el tema del desapego para mí ya es tan, tan evidente que, o sea, el 20 demuestra cómo estoy viviendo ese desapego para mí, ¿no? Que es, bueno, después de 24 años me estoy separando de mi pareja. Okay. Pero lo estamos haciendo de una forma tan bonita y tan amorosa entre los dos, y nuestros hijos están tan bien, es decir, o sea, todo fluye desde un lugar súper, súper bonito, súper amoroso, o sea, está siendo una experiencia bonita. Claro. El hecho de llevarlo así, ¿no? Entonces, bueno, yo antes no hubiese sido capaz de tomar esa decisión. No, para mí era como un pilar en mi vida. Y ahora es un poco que las vibraciones, pues, cuando estás en diferentes vibraciones, pues, al final pasa lo que pasa, ¿no? Pues, es y si no vibras ahí. Bueno, eso para mí es un cambio grande, pero luego me han pasado más cosas en el 20. Es decir, bueno, yo soñaba con un coche desde hacía tiempo. No soñaba de ideas, soñaba que de los sueños realmente, ¿no? En verme bajar de un coche concreto. Ok. Y bueno, y resulta que bueno, mi coche se estropeó. No soy mucho de gastarme en coches yo, porque si un coche me lleva y me trae, ya me basta. Pero mi coche se estropeó. Cuatro ruedas que me traigan y me lleven. Y ya está. Y bueno, se estropeó de una manera que era un poco delicada, ¿no? Que era ya como, bueno, me tengo que plantear un cambio. Ya no me arriesgo a que me pase nada, ¿no? Ni a mis hijos tampoco. Entonces, bueno, fui a mirar coches, me gustaba uno y, bueno, y me hicieron una oferta y, bueno, y luego, pues, pedí presupuesto en otro lado y tal, y de repente los vendedores se empezaron a pelear entre ellos
¿Para que les compraras el auto a ellos? Sí, o sea, y he sacado el coche por 15.000 euros menos. No, hombre, qué maravilla. Con un seguro a todo riesgo gratuito durante un año, 4 años de mantenimiento y además, claro, el coche que yo había mirado en un principio no era exactamente igual, porque este tenía como unos ribetes negros, ¿no? El de mi sueño no era así, tenía como unos ribetes negros. Y yo decía, hombre, sí, se parece, pero no es el coche. Claro, el último vendedor, ¿no? El que me rebajó, me dijo, mira, y te vamos a dar el modelo full equip de la gama superior que no llevaba los ribetes. Y yo dije, este sí es. Okay, Este sí que es el de mi sueño, que el que no lleva los ribetes es exactamente igual. O tal sea, cual, qué maravilla, increíble. qué maravilla, qué increíble, qué inverosímil historia que nos deja Bueno, abiertas las puertas. espera que no ha acabado. Viene, viene, cuenta, cuenta. Porque al cabo de 2 días de que pasara lo del coche, llegué al trabajo, ¿no? Y bueno, y resulta que, bueno, yo formo parte del equipo directivo de un cole, pero no soy dueña. Entonces, bueno, yo sí que laboralmente pues estaba planteándome un poquito, pues, es qué hacía, qué no hacía en este sentido. Estoy muy a gusto allí, pero también son muchas horas de mi tiempo. Claro. Entonces, bueno, suelo llegar, me reúnen y me dicen, mira, que hemos pensado que te vamos a subir el sueldo. Que nos digas qué quieres, lo que quieras estará O sea, cuando tú estabas pensando a lo mejor hasta irte. sí. Entonces yo dije, vale, lo que quieras. Me dicen, lo que quieras, pídenos tú y nosotros lo arreglaremos. Y yo dije, vale. Entonces yo pedí y me han dicho que sí. Oh my God, maravilloso, felicidades. Gracias. Entonces, parece que nada, que todo va viento en popa en ese sentido, ¿no? Y que vayan, veremos a ver qué está pasando en este desfase. Yo ahora me voy a quedar un tiempo en este desfase porque realmente quiero ver qué más información va llegando, qué me ofrecen, ¿no? Y porque además, en mi experiencia con los desfases, para mí es un sentir muy claro cuándo tengo que estar y cuándo me tengo que mover. Es esto, fíjate, esto que acabas de decir es súper importante. Primero, me doy cuenta de que no es que, a menos que sea muy una sensación, y por eso el sentir es muy importante en este sentido, porque no es desde la mente de, ay, como aquí no me pasan cosas, no, es desde la sensación, el sentimiento que te embarga viviendo un desfase que tú dices, sigo, me quedo, lo disfruto, veo qué va pasando y veo que generalmente por lo menos 1 mes y medio, 2 meses, promedio, navegas en los desfases. Y esto es bien importante porque algunas veces algunas personas que han cursado incluso el curso, quieren que todo suceda en el primer día y en el primer minuto y si no salen corriendo y al que sigue. O algunas personas incluso se muestran temerosas. ¿Qué les dirías tú a las personas en este sentido, Laura? Lo que les diría es que no hay nada que temer. Todo lo contrario, es que cuantos más desfases haces, más empoderado te sientes, más confiado, más, bueno, más de todo. Es que para mí, o sea, este es el cambio evolutivo de la humanidad. Qué Es importante. el siguiente paso evolutivo. Es que no puede haber otro. Es que es tan increíble esto. Es decir, yo creo que es como si te dijeran, no, te va a tocar la lotería y tú dices, no, no la quiero. O sea, es que, ¿qué más lotería de esta? Es decir, esto es algo tan, tan grande que yo creo que entiendo que la gente que lo escucha y que no puede, no lo ha vivido, no pueda entender la magnitud que tiene esto.
pero es algo tan, tan grande, ¿miedo a qué? Si lo único que te ocurren son cosas maravillosas y cuando no, tú te sales. Entonces, claro. Realmente, o sea, no solo es lo que vives en el desfase, sino es la experimentación de ti mismo, ¿no? El desarrollo del ser, ese reconocimiento del ser, cómo va sucediendo de forma tan clara y tan como mágica a medida que vas avanzando en los desfases. ¿Sí? ¿Qué puede haber más que esto? Yo no lo sé, a lo mejor luego lo descubro, ¿no? Pero es algo muy, muy, muy grande. Eso sí, requiere también de un trabajo. O sea, no es algo que te sucede gratuitamente. Es decir, requiere de una práctica, requiere de que te lo ocurres, requiere de una constancia, de que hagas ejercicios a diario. O sea, todo esto también es... Es bien importante, muy importante. Hay que hacer la disciplina, la perseverancia, la constancia, las cargas, mover realmente en una disciplina, porque si no, realmente tú no puedes esperar que de los árboles te caigan los pambazos o que te caiga todo dado y regalado. Realmente necesita, todo en esta vida requiere de este trabajo personal, ¿eh? Y la gente quiere el milagro y la gente quiere no hacer nada. Entonces, se trata de que tú realmente te vayas trabajando a ti mismo, ¿eh? Puliendo tu diamante, ¿eh? Día con día. Así es, yo también recuerdo que cuando yo empecé con todo esto, pues claro, no tenía la misma seguridad que tengo ahora, ¿no? Y decía, yo no sé si hago bien los ejercicios, pero yo los voy a hacer igual, ¿no? Yo claro. los hacía. Y yo los hacía igual, porque decía, bueno, supongo que como todo en la vida, práctica, ¿no? Pues práctica. Entonces, yo practicaba y a medida de practicar, pues empecé a notar cuando realmente eso estaba bien hecho o no. Porque lo empecé a notar. Y entonces ahora ya lo distingo. Pero como todo en la vida es así, hay que practicar y demanda de uno. Tiene que haber un interés, ¿no? El universo claro. También ve eso. Si tú no entregas esa energía, esa disposición, ¿no? Ese trabajo, ¿qué te va a devolver? O sea, lo mismo, si tú estás en un desfase y solo estás pensando es que no me pasa nada, esto no va de mente ni de ego. Es decir, el ego no puede entrar ahí. Porque si el ego entra, no hay ninguna información que llegue. Es decir, esto es, como decían, ¿no? Abrirte y ver qué pasa, disfrutarlo sin prisa, con calma. Es decir, no hay prisa, no hay tiempo realmente. Entonces, ¿para qué vas a correr? Es simplemente disfrutar del camino, disfrutar así. De la vivencia, de la experiencia, de lo que vas recibiendo, del aprendizaje, de la evolución, ¿no? En todos los sentidos, porque no solo es el desfase, sino es lo que va pasando en ti a medida que te desfasas. Bien importante. Es eso, es para mí, no sé, yo recomendaría hacer desfases a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Que lo experimenten, que lo prueben, sin miedo, no pasa nada. Es decir, no, siempre se puede volver al cero si tan mal estás. O sea, no pasa nada. Eso claro. Es lo bueno. Entonces, es eso bonito, ¿no? Que dicen, tiene que ser fácil. Pues esto es fácil. Solo requiere una constancia, pero no requiere de una complicación. Y yo durante mi camino espiritual siempre he buscado, ¿no? En este sentido, cosas yo decía, no, tiene que ser más fácil. Las personas que hacen según qué cosas, es un clic, no puede ser que tengas que estar 7 horas al día, ¿sabes? Cortándote las venas, haciendo 20.000 cursos. No, eso no va de eso. Digo, aquí hay algo que no estamos entendiendo. Claro, cuando yo me encontré con esto, dije, esto sí. Claro. Este método sí, porque claro que requiere de una implicación, por supuesto, pero es fácil, como todo en la vida. Tú miras la naturaleza y crece fácil. Los niños se desarrollan fáciles si se les da el entorno adecuado. Es decir, es todo lo mismo. Entonces, es fluir con la vida y con lo que va pasando. Y aunque estemos en un escenario que es una Matrix, ¿no? Y es así, ¿no? Al final no deja de ser energía todo, que se va componiendo de diferentes formas, ¿no? Está haciendo diferentes composiciones, es así, o al menos en mi experiencia.
Sí, y sí. Lo que crees, creas, ¿no? Es como, para mí, los desfases han sido también una experiencia vivida y real de cualquier cosa que creas es una estructura en tu vida. Y entonces el trabajo está en romperlas. Hasta claro. Si crees que la energía es así, tú estás cerrando una estructura en tu vida que te impide la movilidad. Claro. Te impide estar abierto a otras cosas. Es decir, el trabajo es romper estructuras para mí, todas las que se puedan. Y eso es lo que permite, o al menos en mi caso, abrirme a lo que sucede, a la experiencia, ¿no? El otro día decía una amiga, no, pero claro, es que ahora vamos a ascender todos, ¿no? Esta famosa historia, ¿no? De, bueno, cuando haya un 1% de la humanidad iluminada, ascenderemos. Bueno, al final, ¿y si tú te lo crees esto? Claro. Porque lo estás creando, ¿no? Es eso de que hablamos de los egregores o las tulpas, pero uh-huh. Al final es todo así, ¿no? O amigas que hacen trabajo de constelaciones y, claro, es que todo el sistema y tal, pero claro, tú le estás dando poder a eso. Lo tiene porque tú se lo das. Pero si el tú no se lo das... trabajo personal y tú abres otras puertas y otros caminos, ¿no? Y no hace falta pasar por el sufrimiento, ¿no? Yo me doy cuenta con los años de que hay dos formas de crecer, ¿no? Desde el dolor o desde el amor. Exacto. Y cada uno la elige. Así es. Y yo siempre lo digo, en el dolor o en el amor, o estás en el temor, en este programa que realmente te han endoctrinado a sufrir, a estar en las calamidades todo el tiempo, o realmente decides abrir nuevas puertas y salirte de estos bucles recurrentes que quieres tener. Pues mil gracias, Laura. Te agradezco infinitamente. Sé que muchísima la audiencia estará disfrutando y preguntándose cómo puedo acceder a todo esto. Bellas almas, nos vemos en Cancún, Lima y Montevideo. Empezamos en febrero, a mediados de febrero, y recorreremos en marzo Lima y Montevideo. Empezamos en Cancún. Jaume y yo te esperamos. Es el momento. Hay planes, hay formas de acceder a todo esto, hay formas. Contacta con Viviana y Pablo. Toda la información está en la página metodorsame.com. Bellas almas, no te puedes perder esto. Cambiará tu vida. Esto, entrar en otras realidades, está disponible. ¿Realmente te vas a quedar afuera? Depende de ti. Bella alma, gracias Laura, gracias infinitas. Gracias, espero que me sigas contando todos tus testimonios porque los he disfrutado enormemente y verdaderamente nos vamos todos con los ojos bien abiertos. Besos y bendiciones para todos, bellas almas. Nos vemos.